Era el actor latino más buscado y ahora está en la quiebra. Danny Trejo ha soportado las más duras pruebas de la vida desde que era un niño y ahora pide una nueva oportunidad para salir adelante. El rostro de Danny Trejo no podía faltar en películas de acción donde buscaba representar a los latinos inmigrantes en Estados Unidos. Sus memorables apariciones lo volvieron una estrella y con el tiempo pasó de actor a empresario y dueño de 8 restaurantes en California. Pero tras una buena racha en lo profesional, todo se arruinó. Debido a problemas con el pago de impuestos, Danny tuvo que declararse en bancarrota para resolver sus deudas que ascienden a 2 millones de dólares. De pronto, la estrella de las pantallas se encontraba de nuevo en una situación crítica, como cuando era joven y buscaba oportunidades en Hollywood, y solo conseguía unos cientos de dólares por algunos días de trabajo. Se ganó por accidente un lugar en la película Runaway Train, interpretando a un boxeador. Pocos imaginaban que Danny no era ni deportista ni actor, sino solo un hombre que había pasado años en la cárcel, luego de una vida de carencias y duros momentos. Danny nació de la relación extramarital que su madre tuvo con Dan Trejo, un obrero al que conoció en un baile mientras su esposo se encontraba en la guerra. Trejo no fue un buen padre para Danny, pues lo maltrataba, y el pequeño creció huyendo debido a que su padre era buscado por las autoridades por su vida criminal. Recuerdo a mi papá amenazándome: voy a romper cada hueso de tu cuerpo. Por eso me refugié en mi tío. Lamentablemente, su tío lo inició en el uso de sustancias y para los 12 años, Danny ya era un adicto con una terrible vida por delante. Mi tío me orilló la hierba cuando tenía 8 años. Cuando se lo digo a cualquiera se impresionan, pero si se lo cuento a un convicto me dice, sí, es normal. Pasó su adolescencia y juventud entrando y saliendo de la cárcel y parecía que su camino no mejoraría hasta que durante su confinamiento encontró refugio en Dios y entró en un programa de rehabilitación con el que dejó todos sus excesos. Al salir de prisión, trabajó como obrero, jardinero, vendedor y hasta como consejero de rehabilitación para evitar que jóvenes arruinaran su vida. Y fue precisamente un joven el que lo llamó al set de Runaway Train y por casualidad, en 1985, empezó su carrera en el cine. Aunque siempre actuaba de prisionero o criminal, a Danny no le importaba. Yo no sabía que me estaban encasillando en esos papeles. Solo me importaba que tenía trabajo. Todo lo bueno que me ha pasado en la vida ha sido resultado de ayudar a otras personas. Tras 10 años de papeles pequeños, trabajar junto a Robert Rodríguez, Salma Hayek y Antonio Banderas lo puso en el mapa y se volvió una estrella de acción con más de 250 apariciones en cine y TV. Lejos de los sets, abrió varios negocios como restaurantes y cafeterías, pero sus problemas de impuestos lo han orillado a repensar el rumbo de su vida y pedir ayuda en su momento de necesidad. Si esta estrella pudo cambiar su vida de crímenes para brillar en Hollywood, también podrá salir de su más reciente embrollo. ¿Qué te parece lo que vivió Danny Trejo? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo tan difícil?